who will make a comment on the game, please. I think today we played and fought hard most of the game. We actually were up a little bit in the third quarter, so I think our effort was there. But credit to their team and Vitor, they got hot towards the end and just was able to come away with the win. Hoy hemos jugado bien todo el rato a un buen nivel. Igual en parte del tercer cuarto ha sido algo menor, pero aunque lo hemos dado todo y reconocemos nuestro esfuerzo, pues hay que dar también un crédito al otro equipo que ha conseguido hacerse su hueco en el partido. Vitor Benitez was a key player, right? Yeah, absolutely. We try to contain him most of the game, which, we thought we did for the most part. But again, credit to him and, who he is as a player. When it was crunch time, I think he stepped up for his team and he hit tough shots. And, when you get hot like that, it's kind of hard to, kind of slow him down. So he was definitely key for them tonight. Yes. Sí, eso es, hay que reconocérselo. Hemos intentado contenerle la mayor parte del partido y creo que lo hemos conseguido, pero vamos, al final, cuando alcanzas unos niveles tan altos en estadísticas, es imposible contener a un jugador a esos niveles. ¿Algo más? Thank you so much. Thank you. Good evening again. Let's continue the press conference with Besiktas coach Ahmet Kandemir, who will make a comment on the game. Şimdi öncelikle Burgos takımının son iki sezonki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu tebrik ederim, kutlarım. Büyük bir başarı bence. Firstly, I would like to congratulate the Burgos team on its two previous championships. It's a great achievement, I think. Maça gelince biz yetenekli oyunculardan kurulu fakat biraz geç toplanıp hazırlık döneminde beraber çok fazla beraber olamadık. Geçen sene kadromuzdan çok oyuncu kaybettik. Bu sebepten dolayı bugünkü maçta daha iyi olduğumuzu, daha iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Oyunun geneline hakim olan bizdik. Fakat oyunun son periyodunda, final periyodunda özellikle sportmanlık dışı faulle beraber oyunun tamamen momentumu değişti. When we go to the game, I would like to say we are a team of talented players, but we came together pretty late and we haven't been able to get our rhythm as of late, but this game we were really good on effort wise and we controlled most of the game, but with unsportsmanlike foul in the fourth quarter I think we lost control and Burgos take over after that. Oyunun genelinde çok ekrana gidip izleyebilecekleri pozisyon varken tek o pozisyonu seçti hakemler. Ve oyunun sonunda özellikle final periyodunda dış atışlarda çok büyük yüzdeyle attılar. Onları daha iyi savunabilirdik, savunamadık. Arka arkaya da 3 sayılık atışları başarılı olarak atınca biraz takım olarak ivmemizde, moralimizde düştü. Moralimizde bu da hücumuza yansıdı. Yani oyunun 36 dakikasında da iyi olan tarafın biz olduğunu fakat kazanma periyodunu iyi oynamadığımızı düşünüyorum. The refs could have gone to watch a replay a bunch of times during the game, but they chose to go during that unsportsmanlike foul moment.
and the Burgos made a lot of contested threes in the fourth quarter as well. I think we could have defended them better, but they were tough threes. I think controlled 36 minutes of the game, but in the deciding moments, Burgos made the shots. Evet, son 5 dakikayı iyi oynayan takım Burgos'u, Burgos kazandı, tebrik ediyorum. And like I said, Burgos played the last 4 minutes better than us and they won. I congratulate them. Any questions? Lo primero de todo, dar la enhorabuena por el título de bicampeón. Creo que es un gran logro para cualquier equipo. He de decir que hemos controlado el partido gran parte del tiempo, pero nos hemos agrupado y hemos trabajado como grupo un poco tarde, ya que, a pesar de que controlábamos en los momentos decisivos en los que había que estar unidos y había que estar funcionando, Burgos nos sobrepasaba y lo hacía mejor que nosotros. Entonces, a pesar de que les conseguíamos controlar la mayor parte del partido, ellos en los momentos decisivos se escapaban y, sobre todo, a partir de la segunda mitad, del segundo cuarto, el tercer y cuarto cuarto, es cuando nos han adelantado, ya no hemos podido con ellos. Y sobre todo decir que los últimos 4 minutos han sido decisivos porque ellos definitivamente han jugado mejor que nosotros y es cuando han ganado del todo el partido. Y nada, de nuevo felicitar el hacer del partido y el título de bicampeón.
Good evening again. Let's continue with the San Pablo Burgos press conference. We have first here our player, Vitor Benitez, who will make a comment on tonight's game, please. Well, I think it was a, I would say, a good effort for, like, to keep believing the whole game. I think we got into the fourth quarter in difficult moments that we couldn't find, well, what to, how to be aggressive on defense without letting them score easily. First half, like Coach said, I think we didn't keep our intensity, what we've been showing the last games. So that's why we weren't able maybe to keep them under 30-something points. You know, they score, I think, kind of easy on us, so we got to get better on that. But in the end, it's a big win at home against a tough team, so we got to just be glad for that, but just know that we got to improve a lot. And we got room to improve a lot. So, but in the end, it's a perfect first win. Creo que ha sido un esfuerzo reconocible por nuestra parte. Hemos conseguido mantener todo el juego vivo durante el partido y llegar hasta el cuarto, pues con un esfuerzo y intentando mantener la intensidad. Sin embargo, esta intensidad es lo que nos ha hecho un poco difícil el no mantenerla. Nos ha hecho un poco difícil el contener al equipo. No hemos conseguido contener a los rivales del todo porque la intensidad ha ido variando. A veces teníamos dificultades en saber cómo ser agresivos en nuestra defensa y a la vez evitar que ellos se marcaran demasiado, ¿no? Mucho. Sin embargo, bueno, aunque esto da pie a que hay espacio para mejorar y tenemos ese tiempo para mejorar, he de decir que ha sido una buena primera victoria. Let's continue with questions in Spanish, preguntas en castellano. Bueno, Vitor, enhorabuena por la victoria. Tu actuación hoy ha sido fundamental. Habías cuajado grandes partidos, pero hacía tiempo que no lo hacías con el público así, que ha acabado coreando tu nombre. No sé, ¿qué se siente? No, al final, o sea, es un poco cliché decirlo, pero contento de que pude ayudar el equipo de alguna manera a ganar. Nosotros tenemos capacidad, como estamos enseñando cada partido, de que un día sea uno, el otro día pues otro jugador. Hoy he tenido yo la suerte de hacer tiros, pues muchos también liberados, y eso es por el esfuerzo de otros jugadores, ¿no? Jugadores que están haciendo un trabajo que muchas veces no se ve. Meter los puntos siempre parece lo más importante, pero el trabajo anterior a eso que hacen los chicos, pues es más todavía. Pero bueno, eso solo está empezando. Como todo el deporte, es más cómo termina que cómo empieza. Entonces nosotros pues tenemos que estar muy, muy tranquilos de que no hemos hecho absolutamente nada y todavía hay que seguir mejorando mucho. Sí, bueno, es un poco lo que habíamos comentado. Al final no hay espacio para cometer muchos errores. Al final es una competición que toda victoria, todo partido en casa es muy importante. Eso no nos tiene que dar más presión, pero también saber que cuando entramos, lo dejó muy claro Tabaquesan en el vestuario, que es una final. Y muchas veces no podemos, como hicimos hoy, de no entrar como si fuera una final. Y no decimos de victorias o derrotas, pero un poco de la mentalidad y intensidad, empezando por mí y cada jugador del equipo. Pero sí que lo más importante al final es ganar, y lo hemos hecho. Vale, te puedes ir. Gracias. ¿Sí? Let's continue with Coach Jan Tabak, who will make first a comment on tonight's game. Well, first of all, I would like to give a big thanks to the people in the gym who came to see us and who support us during the whole game. Whole game, we were not leading. We went through some tough moments. And thanks the big part for support from the stands, we were able to pick it up the score and we were able to win this game. Vitor said, I was trying to explain the players that we are playing mini league of the six games. And where we want to try to be first
to go to directly to the next round of competition. Each game of these games for us is a final. So what we need to try to do, treat them like this. I don't think so. That today we treated the game like that from the beginning, because our defensive effort from the beginning was not the same way there was the second half. So it's a clearly, you can see by the how many points we received. Also, I think so that our focus offensively today and execution was not on the level what's supposed to be. We missed too many easy buckets under the bucket, and we also turned the ball over from nothing. I mean, unforced turnover where the other team was keeping equal score thanks on our mistakes. I think so that basically we made more mistakes and gave them opportunity to stay in the game that they deserve by the way they play. They are really talented team, but they are the team, there is a lot of players who first time are playing in the Europe. So their individual quality is really high. And that's why individual responsibility, when you're playing against them, needs to be really high. I don't think so the first two quarter that focus on individual responsibility was there. And the last thing, what we need to be ready, that I think so that ACB league is the cleanest league in the Europe as far as a refereeing. And every time when you go play in Europe, not only basketball championship, but EuroCup or EuroLeague, you find a refereeing that is allowing much more contact. That is allowing in ACB. It's not only case with this game. I think so this is something that we're going to find through the whole competition. And this is something that we need to get adjusted right away. Lo siento por hacer muy largo. No worries. Lo primero de todo, gracias a todos los que nos han acompañado hoy en este partido en la cancha, apoyándonos, porque hemos tenido momentos muy difíciles y gracias a ese apoyo hemos conseguido remontar, alcanzar los puntos que teníamos que alcanzar y por lo tanto ganar el partido. Como decía mi jugador Víctor Benítez, tenemos que tratar todos los seis partidos como finales. Y queremos ser los primeros para ir y pasar directamente a la siguiente ronda. Y sin embargo, creo que hoy no hemos tratado este partido como una final. Tenemos que, además, enfocarnos en lo ofensivo. No estamos al nivel en el que tenemos que estar. Y es por esto que hemos causado, ¿no?, que el otro equipo meta muchos puntos fáciles y nosotros suframos muchas pérdidas. Creo que ha sido gracias o desafortunadamente por esto, ¿no?, por esto anterior, por estas pérdidas y por estas canastas fáciles, gracias a lo que el otro equipo ha conseguido alcanzar esa puntuación que igual si no hubiese conseguido alcanzar y no se merecían, ¿no?, tal y como estaba jugando, se lo hemos hecho más fácil. Aún así, de decir que es un equipo muy rudo, muy, muy duro, porque la mayoría de sus jugadores juegan y han jugado en Europa y tenemos que tratarles como ellos y puede que no lo hayamos hecho. Por otro lado, he de puntualizar que la Liga ACB es una de las ligas más transparentes en cuanto a arbitraje y que estamos muy acostumbrados a jugar en esta liga y, sin embargo, en las competiciones europeas se deja un mayor contacto, ¿no?, entre jugadores y tendremos que saber aprovechar más esto. ¿En Spanish, preguntas? Perdona, mi pregunta es, ¿vosotros entendiste a inglés que yo quería decir? Porque esto no es traducción directa que yo quería decir. Sí. Sí, vale, perfecto. Incidir un poco sobre el tema de las pérdidas, que han sido claves para que el equipo no pudiera desplazarse, para que el Besiktas estuviera ahí. ¿A qué crees que se debe? ¿A que todavía el equipo se está entendiendo? ¿Falta de concentración o qué? Primero, falta de concentración, porque yo creo que todo empieza desde ahí. Segundo, una defensa más permisiva por parte de arbitraje de esta competición, que no es ACB, porque había muchísimo manoteo, muchísimo contacto, que normalmente en ACB se pita todo y aquí no se pita. Que no es una excusa, simplemente una cosa que necesitamos saber para adaptarnos. Sí, hablabas de que ha habido problemas en ataque, pero no hemos visto
haya sido tan fuerte como en partidos de ACB. No sé si estás muy de acuerdo en cómo se ha defendido, especialmente hasta pues, los 34, 35 minutos primeros. A ver, hay dos partes del partido. Igualmente como otro día contra Andorra, había primera parte donde nos completamente paramos y después había segunda parte donde relajamos. Hoy, como ha dicho ya, no entramos en el partido como queríamos entrar, como debíamos entrar. Y esto ha resultado 43 puntos hasta descanso. Todo después de descanso, yo creo que esfuerzo defensivo ha sido distinto. Yo creo que este esfuerzo defensivo nos ha hecho que podemos disfrutar de esta victoria. Me voy a repetir otra vez esto que ha dicho antes a inglés. Vale. Es un equipo atípico, un equipo muy talentoso individualmente, pero un equipo que juega baloncesto atípico, muy individual, que no encontramos normalmente en ACB. Y por esto, nuestra defensa y nuestra responsabilidad debe estar más enfocada a nivel individual que a nivel colectivo. Son muchos jugadores que son jugadores ex-NBA de altísima calidad, pero que juegan un baloncesto que no es prototipo que podemos ver aquí en el ACB. Muchos equipos de la Basketball Champions League hacen ese tipo de baloncesto, así es, ¿verdad? Así es. Donde yo el año pasado entrenaba, 90% de equipo juega así. Pero claro, yo estoy simplemente diciendo que nosotros como equipo necesitamos hacer mejor trabajo, adaptarse a esto. No buscar excusa, esto es que hay, necesitamos adaptarse a esto. ¿Nada más? No. Vale, muchas gracias.